Cuando tenemos dos listas, a veces es necesario saber qué elementos no se encuentran en ambas, es decir, encontrar la diferencia entre ellas. Para esto vamos a crear una función que es la función encontrar diferencia y vamos a recibir ambas listas como parámetros. Vamos a convertir las listas a conjuntos, ¿por qué? Porque los conjuntos nos permiten hacer uso de la función de diferencia de manera muy muy sencilla. Entonces encontramos la diferencia entre el conjunto 1 y el conjunto 2 y luego encontramos la diferencia entre el conjunto 2 y el conjunto 1. Vamos a concatenar estas diferencias en unas listas y este es el resultado que vamos a dar. Entonces tenemos la lista A con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la lista B con 1, 2, 4, 11, 5, 6, 7, X y queremos conocer los elementos que no se encuentran en ambas listas. Entonces vamos a ejecutar. Y tenemos como resultado 8, 9, 10, 3, 11. Y X. El 3 no se encuentra en ambas, el 8 no se encuentra en ambas, el 9 tampoco, el 10 tampoco, el 11 tampoco y la X tampoco. Los demás elementos se encuentran en ambas. Antes de continuar, no olvides suscribirte y recibir notificaciones.